Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el día de hoy voy a hablar sobre los ciclos de Bitcoin y los ciclos de XRP. También voy a hablar sobre el ciclo de XRP frente a Bitcoin y sobre todo quiero centrar la atención en las caídas que hay cuando el precio está subiendo. Es decir, no subimos directamente hasta la luna en línea recta, sino que podemos observar en el histórico de los datos que hay caídas, que hay retrocesos justo antes de las subidas más grandes que tienen tanto Bitcoin como XRP, incluso XRP frente a Bitcoin. Lo primero que debo decir es que no estoy tan especializado en análisis técnico, pero sí que creo que ayuda a detectar patrones o ayuda a detectar el momentum. Hace unas horas he respondido a un comentario en uno de mis vídeos en el que se publicitaba una plataforma de, de trading, bueno, un guía de trading. Yo lo que recomiendo es que no se haga trading o no se hagan posiciones a días o a semanas, ¿vale? A menos que se esté muy bien preparado. Y para eso creo que primero hay que tener una buena teoría y no simplemente seguir lo que te dice alguien. Por lo tanto, este vídeo va a englobar principalmente una visión de largo plazo. De hecho, estamos en gráfico semanal, en TradingView, que para este tipo de gráficos está muy bien. Y lo que podemos observar es que en el caso de Bitcoin, tenemos un fractal, para los que no sepáis que es un fractal, es básicamente un patrón, un, un modelo que se va repitiendo, aunque no sea exactamente lo mismo. No vamos a decir cuánto va a valer el precio mañana o cuánto va a ser exactamente, incluso dentro de un mes, pero sí vamos a poder ver una tendencia, vamos a poder ver un patrón. Bueno, lo primero que os quiero destacar es que normalmente, el precio entra en un triángulo, en una banderita, ¿vale? Podemos ver aquí el mástil y, y la bandera, y cuando rompe, llega a un máximo, y después de llegar al máximo, tiene una resaca, esto es como si fuera la fiesta, salimos a tomar unas copas, resaca por la mañana, y aquí igual, ¿vale? Salimos a tomar unas copas, resaca. Lo que os quiero destacar es que ahora estamos en una tendencia muy muy parecida a la anterior, ¿vale? Y que muy probablemente tenga esta fase que veis aquí de antes de subir muy fuerte, antes del bull run, como se suele llamar, tenemos aquí una caída, ¿vale? Que viene a confirmar esta esta ruptura. Actualmente vamos a hacer un poco de zoom. Probablemente lo que hayamos visto estas últimas semanas sea que se confirma la ruptura, es decir, que estas caídas ligeras vienen a confirmar que nos vamos para arriba. Incluso si en vez de tomar las mechas, tomo los cuerpos de la vela, que suele ser un procedimiento más, más exacto, podemos ver que si nos vamos al cuerpo de la vela, que es cuando cierra la vela, ¿vale? Vemos que aproximadamente, haciendo un poco de, de creatividad, ¿no? Tenemos que promediando, ¿vale? Promediando ligeramente, sí que viene a confirmar la ruptura, ¿vale? Y si confirma la ruptura, es decir, no baja tanto el precio, lo que tenemos es que se confirma la ruptura de, de la tendencia. Es decir, o sea, teníamos esta ruptura, ¿vale? Y ahora venimos a confirmar para seguir yéndonos para arriba. Como podemos observar, el mínimo anterior, el mínimo de 2015, está aquí abajo. Por lo tanto, técnicamente sí que puedo decir que esto no es una burbuja, porque una burbuja, al igual que sube, baja y sube mucho más que luego bajar. Es decir,. En, en este caso, como no baja tanto, no podemos estar hablando de una burbuja, sino que lo que hablamos es de un patrón, ¿vale? Que se repite una y otra vez y que tiene sus bajadas, ¿vale? Aquí tenemos una bajada bastante fuerte, incluso cuando estábamos muy, muy cerca de los máximos, aquí había bajadas semanales bastante fuertes, ¿vale? Todo esto son bajadas. Entonces, simplemente. Hay que tener paciencia y aguantar. Y Bitcoin arrastra el resto del mercado. Sin embargo, podemos analizar el gráfico de XRP contra Bitcoin. Esto es en las últimas semanas. ¿vale? Y como podéis observar, hubo esta ruptura. ¿vale? Y se está confirmando. ¿vale? Se está confirmando esta ruptura para seguir tiéndonos para arriba. Esperemos. Entonces, es un patrón que se puede repetir esto de que caiga para luego subir, entonces creo que hay que tener paciencia, no, no hay mucho más. La subida que hubo en aproximadamente 2017-2018 y este patrón vino, vino precedido de una bajada bastante fuerte. Aquí pasó algo similar, ¿vale? lo enfoco mejor, aquí también tuvimos esta caída para luego subir para arriba con mucha fuerza. Por lo tanto, si veis estas caídas, no entremos en pánico, porque probablemente sea el preludio de una subida muy fuerte. Estas son caídas antes de la gran subida, incluso por aquí tenemos que caer un poco para luego subir con mucha fuerza. Esto es XRP contra el dólar, y como podéis observar, lo que tenemos es que en todos los ciclos tenemos el mismo patrón. Tenemos. Una subida muy fuerte, donde llegamos a un máximo, ¿vale? Aquí empezó la subida en 2017, con un máximo en abril aproximadamente, esto es contra el dólar, insisto, subió mucho y después entró en este triángulo de convergencia, ¿vale? Entró bandera roja, aquí no hay que comprar, aquí lo que hay que hacer es vender en todo caso. Luego entró en bandera amarilla y como veis, Parecía que no volvíamos a ir para abajo, pero aquí es donde empieza a recuperar para irnos en verde para arriba. Incluso justo después vemos que no fue algo instantáneo en días, porque en XRP sí que podemos mirar en días, ya que no hay tanto histórico. Abril de 2017 sí que es verdad que fuimos con mucha fuerza, pero luego llegamos al máximo y no volvimos a tocar ese máximo. Todo lo que tocamos fue máximos decrecientes, cada vez había. Máximos más, más bajos que el anterior, ¿vale? Luego tenemos esta bandera amarilla, ¿vale? Que dice, bueno, ya empezamos a subir pero no nos vamos todavía, todavía queda bajada, ¿vale? Es lo que pasó y cuando salió la bandera verde sí que rompimos para arriba pero hubo una pequeña bajada. Después sí que rompimos con fuerza para arriba y esto fue en cuestión de, de días. Del 8 de diciembre, que fue la última caída, a... Enero, aquí sí que llegamos al máximo y después volvimos a caer. Después caímos hasta donde estamos ahora. Como podéis observar, volvimos a tener este patrón de bandera amarilla para volver a caer. Aquí tuvimos una caída muy fuerte en, en marzo, ¿vale? Y después empezó la bandera verde otra vez. Esto es un análisis con el que lo que quiero decir es que. Tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que saber que ahora estamos en una zona de acumulación, ¿vale? Que precede muchas veces a la gran subida. Porque ahora podemos observar que estamos en bandera verde y que en cualquier momento nos iremos para arriba. Esperemos. <laughs> Entonces, yo creo que ahora mismo es una buena forma de explicar que podemos irnos para arriba, pero no sin antes. Explicar que puede haber algún, alguna corrección ¿vale? antes de irnos con fuerza. Ahora estamos en la zona de los 2,5 aproximadamente y es una zona que va a costar superar. ¿vale? A lo mejor vemos que lo supera, a lo mejor vemos algo, algo así, vale algo de lo supero para volver a testear y luego nos vamos para arriba. Eso no lo sabe nadie, pero, pero sí que es posible. Que como veis por aquí, volvamos a tocar, ¿vale? Antes de volver a ir. Por ejemplo, aquí, antes de la bajada de febrero, subió a tocar los 2.5 y luego bajó. Y aquí no llegó a romper porque luego volvió a bajar. Aquí sí que rompió con fuerza, pero cuando hubo caídas, vemos que lo que pasó fue que se testea esta línea de 2.5 y vuelve a bajar. Entonces, lo que necesitamos ver es que sube, que vuelve a tocar para confirmar y ya nos vamos para arriba. También lo que puede pasar es que nos vayamos para abajo y ya desde aquí sí que, sí que volvamos a subir, ¿vale? Sí que ya nos vayamos hacia arriba otra vez, ¿vale? Esto lo importante es, creo, hacer promedios, ¿vale? Porque si lo que hacemos es, en vez de comprar cuando, cuando está bajando, que es muy difícil, os lo adelanto. Lo que hacemos es promediar para tener un 2,5 claro, ¿vale? De decir, compro en este punto, pero también he comprado por aquí arriba, ¿vale? Y también por aquí, pues si luego al final tenemos este promedio, esto se llama Dollar Cost Average y puede ser una estrategia muy interesante: promediar compras. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de ayuda, que haya sido de utilidad. Tenéis mi contacto debajo para que me podáis preguntar, porque creo que es lo más importante que me hagáis consultas y que me expliquéis vuestro caso, porque es la mejor forma de deciros. Creo que lo importante es que en el punto en el que estás incurras en menos riesgos o ya puedes empezar a experimentar algunas de las cosas que has aprendido en la teoría. La mayoría del contenido que traigo al canal quiero que sea algo público y que podáis acceder cuando queráis y sin ningún tipo de coste. Si bien es cierto que podéis apoyar al canal dando un like, suscribiéndoos y activando la campanita de las notificaciones. Con la opción de todas, porque así YouTube os avisará cuando suba un nuevo vídeo. XRP sigue a Bitcoin. Podemos empezar a decir que si están rompiendo la correlación, creo que va a ser una buena oportunidad para ir promediando esas compras de XRP, de ir acumulando antes de, del gran bull Run que esperábamos que lleve tanto en Bitcoin como en XRP. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor dejad un comentario que posiciona bastante bien y también activamos ese debate debajo en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.